¿Qué tal, raza malandra? Fin de semana y nos toca estar en casita. Salimos a buscar algo para comer en la avenida, no encontramos nada, dimos el recorrido, pero al fin nos decidimos que vamos a comer el día de hoy. Tacos en casa. Tacos en casa. Así es que vamos a preparar. Nos fuimos al rodeo. Estoy haciendo salsa, perdón. Córtale, mi chavo. Bueno, voy a hacer una salsa que va a quedar... Por el olor va a quedar muy picosa, ¿ok? Esta mujer me está matando, se puso a asar los chiles o a hervir los chiles y qué bárbaro. Yo creo que estos tacos van a estar muy picosos. Fuimos al rodeo, compramos milanesa de res. Y compramos milanesa de res y compramos milanesa de res. Vamos a hacer tacos. Compramos esta que es la polaca con sabor a mezquite. ¿A qué sabe mezquite? No tengo idea. Ok. Queso manchego, picero. Tortillas casi casi hechas a mano. Digo porque están medias raras, pero son tortillas. Taqueras. Limones, aguacate y cilantro. Espero que sea cilantro. Si salimos medio chachalacos, no era cilantro. Y cebollita. Vamos a empezar. Es una salsita sin mucha ciencia, solo chilito jalapeño, un pedacito de cebolla y un ajito. Un diente de ajo. Para rápido. Esta, perdón, es que está bien picosa la salsita. Esta carnita, la milanesa, es el corte más delgadito y el que tiene menos grasa. Lo compramos porque para que se dore rápido, porque ya tenemos, en pocas palabras, cortamos en pedacitos pequeños, se dora más rápido para los taquitos. Como si fuera asadita la carne, le vamos a poner poquitito aceite y ya el juguito que suelte la carne, en eso la calentamos para que no quede muy grasosa. Es como si fuera carnita asada, pero no es. Ahí va. Ahora sí que chille el sartén. No crean que nada más es esto, ahorita le echamos más. Oye, nada más cómo está chillando. Mientras no chille la ardilla, todo está bien. Ahí está, mira. Ay, chiquillo. Le muevo aquí porque si no la costilla luego dice que no le ayuda a nada, que nada más estoy aquí parado y que yo soy el que tiene el canal, pero que ella es la que hace todo. Por eso le estoy ayudando, ¿no crees que? Si no, capaz que me corre del canal también. No te voy a decir nada, ni te voy a reclamar nada, pero ya sabes quién va a cobrar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ni modo, eso sí no lo puedo alegar, todo se lo llevo. Mentiras, prendimos el comal porque vamos a poner la salchichita por la a asarse, nada más así, arriba del comal, sin grasita, sin nada. Suelta un juguito y queda muy rica. Decía a mi marido que no la partiera, pero se la partí y vamos a ponerla. Acá ya está soltando la carnita sus jugos. ¿Dónde está la carnita? Fuimos a comprar carnita, fuimos a buscar. Pero es la hora en la que todavía no se ponen las taquerías, en que ya los que venden pollos ya se fueron. Entonces, pues no hubo otra opción más que comprar para preparar en casa, que saben que no. Es domingo, no encontramos nada. Le voy a poner un pedacito de cebollita picadita bien chiquitita a la carne, nada más para que suelte un poquito de sabor, porque los taquitos ya llevan cebollita y cilantro picado. Ahorita vamos a picar eso también. Realmente no es una comida que te lleve mucho tiempo no preparándolo, pero pues es domingo, normalmente en domingo la cocina está clausurada, pero bueno, hoy hubo la necesidad. Vamos a echar la cebollita. Poquita, nada más para que le dé sabor. Ustedes saben que en la cocina mexicana ni el ajo ni la cebolla deben de faltar. Vamos a hacer el guacamolito para acompañar los tacos. Estos tacos no son unos tacos pobres. A pesar de que son preparados en casita, llevan suficiente aguacatito, está caro, el limón. Bueno, las amas de casa saben perfectamente que ahorita todo está bien caro. Así que vamos a preparar el guacamole. Ya llegó la chica que me hace el guacamole, la especialista. Saluda, bebé. Ella es la especialista del guacamole. Igual y no en todos lados está al mismo costo el aguacate. Pueden dejar en la cajita de comentarios de dónde nos están viendo y normalmente en su zona en cuánto sale un aguacatito. Aquí, ahorita que fuimos, está en 158 el kilo. Compramos nada más suficiente para comer bastantito. Somos nosotros cuatro, entonces con eso es suficiente. Vamos a preparar los complementos, cebollita y
cilantro. Este es al gusto. Yo les voy a servir los taquitos con carnita, con su pedacito de salchicha, el que quiera. Y ese es cada quien al gusto. Aquí están unos limoncitos, que también está re caro el kilo. Lo ponemos aquí y cada quien agarra. Sale, ya están lavaditos, ¿no? No triquiten. No estén triquitando que no los lavo, ¿ok? Porque luego lo empiezan los haters. ¿Así se dice? ¿Haters? Ok. Bueno, ya el guacamole ya va acá en proceso. Vamos a ponerle sal. La bebé no tiene muchas ganas de hacer guacamole. Aquí también vaca en proceso. Ahí va, ahí va quedando. Ya se está dorando. La salchicha por acá ya está quemando. Ya se encueró. Ay, se me olvidaba presumirles que me compraron esta parrillita. Ahorita, bueno, está en uso, así que no critiquen, pero está bien práctica. La compramos por Mercado Libre. ¡Gol! No, nos están pagando. Ok, dijimos que no era con tanta grasa, pero a la hora de calentar la tortillita sí le ponemos algo. Acuérdense que si no lleva grasita, chilito, no es comida mexicana. O no está tan sabrosa, más bien. Sí es comida, el taquito es comida mexicana, pero le falta el saborcito. Vamos a poner las 5 tortillitas aquí, ahorita las doramos y las volteamos y les ponemos el quesito encima y ya la carnita ya está. Y acá me andan ganando la comidita. Tiene que pasar la prueba de calidad. ¿O bueno? ¿Por qué volteaban? Justo a tiempo, para darle menos porción. Vamos a... ya están un poquito doraditas. Aquí hay algunos que nos gusta doradita la tortilla, algunos otros no, pero ahorita vale, vamos a echarle quesito generoso. Esa es la ventaja de hacer comida en casita. Si nos fatigamos, nos cansamos, pero le echamos suficiente cantidad, ¿sale? Queso. Este que nosotros compramos es tipo pizzero. Ya viene ralladito y lo venden en el Super El Rodeo, nuestra tienda de compras semanales. No nos pagan. Gol. Ponemos quesito. Y ahorita ya en la mesita ya cada quien le pone lo que le quiere poner. Le vamos a poner la carnita. Esta comida es práctica, un poquito cara, porque ya saben que la vida es cara. Pero es práctica. Pero si saliéramos normalmente a una taquería, gastamos como unos 500 pesos más o menos en comer los 4 en una taquería. Así que hoy le cambiamos tantito. Ten cuidado con la salsa, mi amor, porque se ve picosa, no sé. Ahora sí vamos a echarle tu guacalito. Ay, nomás, mira. Ay, nomás, para que se vea. Ay, nomás, para que se vea. Nada más como para que pinte. Después del guacalito, ahora sí le vamos a echar su pastura. Vámonos. Este es cilantrito, cilantrito, cilantrita, cilantrito. Qué miserable se vio. Ahí le voy a echar más. Oh, ya me pasé. Bueno, ahí se reparte. Ahí está. Y ahora le vamos a echar cebollita. Cebollita por aquí, cebollita por acá, cebollita por aquí, cebollita por acá, cebollita por acá, cebollita por acá. Qué rica cebollita. Y ahora sí, le vamos a echar la salsita. Oigan, en serio. Con el puro olorcito está como que diciendo que va a estar bien picosa. Así es que le vamos a echar más o menos, más o menos, más o menos, más o menos y más o menos. Ahí está. ¿Qué creen que nos falta? Nos falta el limoncito. Y vamos a ver si nos salen algunas gotitas de limón de estos limones que compramos por ahí. Bueno, vamos a ver si sale. Prueba no superada. Ahí sí salió. Ahí está, mira. Vamos a echar nada más en ese. Ya sacó el limón. Y ahora sí, el reto. Como es tortilla taquera, es una tortilla no muy grande, chiquitita, que será unos 10 centímetros, 8 centímetros más o menos. Pero ahí va. Qué Dios mío. Y luego la acompañas con la polaca, mira. Especialita. Está riquísimo. Está picosito, pero está muy rico. Mira nada más cómo se ve. ¿Qué más puedes pedir? Para hacer un dominguito y estar en casa por no encontrar una taquería abierta, estos quedaron especiales. Si tienes la oportunidad de hacerlos en casa, híjole, la verdad, puedes hacerlos. Así es que, si quieres taquitos aquí, así, te invito a que los prepares tú. Como siempre, la que da y reparte se queda con la mayor parte. Estos son los míos y estos y todos los que quieran. Vamos a probarlos. Estos ya los preparé. Me hice unos de pura salchichita polaca, a ver qué tal quedan. Me dijeron que no estaba picosa la salsa y bastante. Están muy ricos. Recomendados para preparar en casita.
qué rico. Ahorita vamos a caminar para bajar la comida. Ahora sí creo que voy a rodar. Y todavía quedaron, ¿eh? Sí, rindió bastante la comidita, gracias a Dios. Al ratito que les dé hambre, nada más lo meten al micro y se los comen. Bueno, ¿y a quién le toca lavar los trastes? Qué raro, me tocan a mí. No olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el siguiente video.